Muchas gracias por continuar con nosotros en TV Salud en esta quinta temporada, 5 años llevando mensajes saludables para toda la familia del Oriente colombiano. En la sección perfiles tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Jorge García Harker. Él nos va a estar hablando sobre las alergias en los niños, por qué se producen y sus tratamientos. Perfiles en TV Salud. Las alergias son respuestas inmunes o reacciones exageradas a sustancias que generalmente no son dañinas. La alergia está causada por un sistema inmune altamente sensible que lleva a una respuesta inmune equivocada. Bueno, las alergias respiratorias en niños son muy frecuentes en ciudades como Bucaramanga y dependen de que el cuerpo reacciona a un agente extraño que se llama en medicina alergenos. ¿Qué son los alergenos? Los pólenes, las flores, los árboles, los ácaros, las comidas. Por ejemplo, si una persona es alérgica a la leche vaca, ella tiene proteínas, eso es un alergeno para el cuerpo. El cuerpo lo reconoce como algo extraño. ¿Qué sería algo natural, por ejemplo? Que una madre alimentara a su hijo con seno materno, que es una proteína que es igual a la del ser humano. Cuando damos leches de otros animales, de la vaca, de la cabra, tenemos riesgo de ingerir un alergeno, que es una sustancia que es diferente al cuerpo. Si tú pasas por el frente de una carpintería y están pintando, eso tiene productos químicos que ingresan a la vía respiratoria. Esos productos llamamos alergenos. La mayoría de las personas soporta síntomas leves que no ponen en peligro la vida, mientras que otras presentan una reacción más intensa y peligrosa conocida como anafilaxia. La parte del cuerpo que entra en contacto directo con el alérgeno será, aunque solo en parte, la que más se verá afectada por los síntomas. Bueno, los síntomas, ustedes como padres de familia en casa que pueden ayudar a identificar la alergia, vamos a dividirla en dos partes. Primero, ¿dónde ustedes van a localizar la alergia en niños? Entonces, en ojos, con conjuntivitis alérgica. ¿Cuáles son los síntomas? Ese niño que parpadea constantemente, es un niño que se le irritan los ojos, la parte blanca del ojo, usted empieza a verla de un color rojo, esos son los síntomas de conjuntivitis alérgica. Ocasionalmente, cuando es más severa, producen un lagrimeo constante y los niños tienen dificultad para la visión. Si nos vamos al siguiente órgano donde aparece la alergia, que es en nariz, ahí encontramos otra enfermedad que se llama rinitis alérgica, que es la inflamación de los cornetes que está en la parte interna de la nariz. Los síntomas que ustedes van a notar es un niño que estornuda frecuentemente, ese niño que ustedes ven rascándose permanentemente la nariz muchas veces inconscientemente, y cuando compromete otra glándula que está más atrás de la nariz, que es la adenoides, los padres de familia van a empezar a notar ese niño que ronca, de una respiración que no es la natural, sino empiezan a un sonido común. Esos son síntomas de rinitis alérgica. Vamos a pasar a otro órgano que es muy importante en las alergias, que es la piel. En la piel, la alergia la pueden notar como ronchas grandes, son lesiones rojas que cambian de tamaño, o escozor o prurito, que llamamos los médicos, que en la calle ustedes lo conocen como rasquiña, ese niño que está rascando, y ese eritema que llamamos los médicos, que es la coloración roja, que ustedes lo llaman en la calle como broto. Actualmente, aunque Colombia es uno de los países del mundo donde las alergias son recurrentes, existen tratamientos especiales para combatirlas. Bueno, vamos a hablar del tratamiento, que es muy importante que ustedes los conozcan. También van a variar dependiendo del órgano que esté afectado. Ya habíamos hablado que eran ojos, nariz, piel y pulmón principalmente. Entonces, cada área tiene un tratamiento distinto y específico y va a variar dependiendo de la severidad. Pero en general podemos hablar que existen unos medicamentos tomados que son los antialérgicos. Los antialérgicos en general sirven para los grupos de enfermedad en cualquiera de las áreas que hemos hablado durante el programa. Esos antialérgicos también son variados. Ustedes los han oído muchas veces como las cetiricinas, loratadinas, montelucas y muchos otros. Todos son por la vía oral. En casos severos, donde la alergia es muy severa, esos mismos productos, algunos de ellos existen por la vía sistémica, o sea, inyectados intramuscular o intravenosamente
cuando, por ejemplo, un niño es picado masivamente por las avispas y llega a una reacción alérgica severa a insectos en un servicio de urgencias, esos antialérgicos o desinflamatorios potentes los usamos por la vía sistémica, o sea, por la vía intravenosa. Durante el programa no hablé en sus inicios de una alergia que también es importante, es que la alergia intestinal, tal vez porque es la menos frecuente de todas, pero deben tenerla en cuenta. Eso puede producir en niños lo que llamamos síndrome colon irritable, niños que sufren de diarrea constantemente y muchas veces por una alergia a una comida.